La Policía Nacional informó este miércoles que fue apresado un hombre a quien acusan de haber cometido varios robos de motocicletas en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Que fue apresado en el día de ayer el nombrado Juan Ramón Cordero Santos, alias el tío de 33 años, este residente en el sector El Bolsillo de esta ciudad, mientras transitaba por la calle Salomé Ureña, esquina Gastón F. de Ligne, del sector Hermanas Mirabal, a bordo de la pasola marca Tauro, modelo Spike 100 de color negro, propiedad de la nombrada Kenia Felia Castillo, residente en el sector Vista del Valle, la cual le había sido sustraída el día 9 de este mismo mes, mientras transitaba por el tramo carretero San Francisco Villa Tapia. El detenido, al ser revisado, se le ocupó un cuchillo tipo puñal de 14 pulgadas aproximadamente, logrando recuperar con el detenido la pasola marca Yamaha Joe de color negro, y la motocicleta marca CG 125 de color azul con el chasis ilegible. Mientras que el nombrado Juan Ramón Cordero Santos se desliga de los hechos. No, porque que yo no sé nada de eso, solo tenían para allá arriba, para San Pedro, esa gente. ¿Y entonces? Me amarran a mí para allá, llaman los linces pensando que yo tenía algo que ver con eso, yo no tengo que ver con nada de eso. ¿Tú no tienes que ver con nada? No, yo fui a comprar una vainita, fue para dármela y ellos me amarran para allá y llaman los linces, y cuando me trajeron aquí me trajeron sin nada y al fin y al cabo lo que tenían todo eran ellos para allá. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.